Mañana, otra reunión con empresarios después de presentar el dictamen técnico del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios en el Club de Empresarios. Será mañana a las 15 horas cuando sostendrá una reunión privada con los 52 hombres y mujeres más poderosos del país, de acuerdo con la agenda del político tabasqueño. Analizan dictamen técnico del NAIN. Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, llegó a la Casa de Transición de López Obrador con 4 tomos del dictamen del análisis del nuevo aeropuerto. También estarán presentes José María Riobó y Alfonso Romo, futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República. Arrancan foros para consulta educativa. Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes del 1 de diciembre firmará un acuerdo con la NUIES, donde atenderá sus demandas. Un tema que estamos viendo es que las universidades participemos en la consulta que se está haciendo, tanto en inseguridad, la reforma educativa y que todas las consultas sean las sedes universitarias porque son apolíticas, son las que representan mayor neutralidad. Empezando ya en Chiapas el 27 de este mes, dijo el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña. Gómez Urrutia llegará a México para registrarse como senador. Gabriela Jiménez Napoleón Gómez Urrutia llegará entre el 20 y 28 de agosto para registrarse en el Pleno del Senado de la República y tomar protesta el próximo 29 de agosto, antes de que inicie la 64 legislatura el 1 de septiembre, confirmó Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado de la República. Del 20 al 28 es acreditación física. Él, Gómez Urrutia, tiene que venir para sacarle fotografías, registrar la huella digital. No puede hacerse por interposita persona, tiene que venir a acreditar porque sin esa acreditación, no puede entrar al pleno para la toma de protesta el 29 de agosto. Entonces, él tiene que estar aquí del 20 al 28 necesariamente y el 29 tiene que tomar protesta. Ese es un acto ineludible, adelantó. AMLO aborda en la NUIES el aumento de matrícula tras su encuentro con los legisladores de Morena, PES y PT. El presidente electo llegó a la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, donde dialogará con los directores y rectores. Entre los temas que abordarán se encuentra el aumento de la matrícula que planea el próximo gobierno federal. Se prevé que en el encuentro entre López Obrador y rectores de diferentes universidades del país se analice la ampliación de la cobertura del nivel superior en zonas donde actualmente no hay oferta universitaria para abrir más oportunidades para los jóvenes. El próximo jefe del Ejecutivo Federal fue recibido por Jaime Valls Ponda, presidente de la NUIES, y Mario Alberto Rodríguez Casas, director del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Fotos. Especial. El rector de la UNAM, Enrique Graue, no asistió debido a que presidió la sesión del Consejo Universitario, aunque anunció que se reunirá con el presidente electo la próxima semana. Legisladores de Morena proponen un recorte de 1.500 MDP al Senado durante la reunión con López Obrador. El próximo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que le proponen un recorte al presupuesto en el Senado por 1.500 millones de pesos. Proponemos disminuir el presupuesto del Poder Legislativo de la Cámara de Senadores en un 30%. El presupuesto actual que los órganos de dirección del Senado han planteado ya a la Secretaría de Hacienda es de 5.200 MDP, pero nosotros creemos que aplicando la política de austeridad profunda, podríamos disminuir más de 1.500 millones de pesos. AMLO se reúne con senadores electos de Morena. El presidente electo de México se encuentra reunido con los legisladores electos de Morena para el Senado en un hotel al sur de la capital del país, donde fue recibido por Ricardo Monreal. Se prevé que ahí AMLO confirme a Monreal como el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta. Fotos. Ernesto Muñoz. Solo 7 ciudades pueden recibir a las secretarías sobre el plan de Andrés Manuel López Obrador para descentralizarlas. Secretarías federales,
el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, Alejandro Curiferes, destacó que solo es viable sacar de la capital del país a 7 dependencias, con lo cual se descarta 21 de los 28 organismos federales enlistados.